Réplica, señor Fajardo. Bueno, la verdad es que eu estou moito máis preocupado, porque vostede acaba de decir ao señor presidente que significa pausar. Non van a retirar a lei. Están planteando grupos de traballo con quen? ¿Con quen se van a sentar? ¿Van a elegir ustedes con esa fórmula mágica que tienen de elegir siempre a determinadas especies del sector que son afins a sus ideas para sacar adelante una ley consensuada con quién? Lo que está diciendo ahora no es lo mismo que dice el señor Feijóo, pero yo voy a explicar una cosa. Mire, no nos inventamos nada. Usted conoce este documento, ¿verdad? Documento de trabajo do director xeral de Relaciones Exteriores con la Unión Europea, a Xunta de Galicia, presentado no Comité Europeo de Regiones, donde a Xunta de Galicia lle pide a Unión Europea que legislen acuicultura. ¿Y sabe lo que dice? Que podrán establecerse un sistema de concesiones de licencias mediante un concurso público o subasta. ¿Qué quiere decir usted de con paralizar a norma? Que van a paralizar a norma para que Unión Europea saque adiante esta proposta de Xunta de Galicia que dice que las autorizaciones marisqueiras se pueden hacer por subasta para que después sea a Unión Europea que determine que haya subasta y diga, ah, no puedo hacer nada porque o di a Unión Europea. Y por lo tanto, la ley de acuicultura de Galicia vaya a significar que mediante ese método que nos obliga a Unión Europea, después de lo que pida a propia Xunta de Galicia y o propio Maneiro en una reunión en Portugal, resulta que o método para otorgar es a subasta. Eso es la seguridad jurídica de la que hablábamos esta mañana. Ese es el mecanismo que ustedes van a hacer para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para acceder a un recurso. O en una subasta, una multinacional noruega, canadiense o japonesa tenga las mismas posibilidades que unos mariscadores la Ría de Arousa. Diga a verdade, señora consellera, non enganen a xente, digan que pretenden facer. E agora están dando un paso atrás pola presión do sector que lles dice que isto é unha barbaridade. E non me diga que non somos científicamente correctos cando lle establecemos unha cuestión que é un perigo. Como é posible que non sexa perigoso salmóns transénicas nas nosas rías? E outra cousa que vostede non dice e que tenemos que ter claro, vostedes determinaron que isto é de carácter estratégico e que ademais de carácter supramunicipal, é decir, que ningún concello pode decir que non se pode facer unha piscifactoría na súa costa, porque será asunta con un informe sectoral que dé a razón ou non. Por lo tanto, estamos falando de quitarle incluso a capacidad dos concellos de decidir sobre o seu territorio. Esta ley é unha barbaridade, lle pido que a retire e lle pido que abandone a consellería porque está deslegitimada para negociar o sector, que lle pida a gritos que marche da súa consellería. Gracias, señor Fajardo.